¿Estaba grabando? Ah, sí. Buena, lo que sea que estén haciendo, gente seguidora de mi humilde canal, muchísimas gracias por ver un video más, estar acá conmigo. El video de hoy va a tratar de lo siguiente. Frases correntinas. Si bien algunos seguidores ya saben de dónde soy originalmente, soy nacido de la capital de Corrientes, Argentina. Es por eso que tenía ganas de hacer frases correntinas, que es justamente de donde vengo y de donde se habla un poco distinto al resto del país. Yo quiero que ustedes tengan en cuenta que dependiendo del lugar a donde uno viva en Argentina, se habla distinto, y en Corrientes tenemos una manera muy particular de hablar. Este no va a ser el único video que hablo con respecto a frases de algunas provincias. En otros videos voy a hacer otras de cualquier provincia, así que prepárense para futuros videos para ver cómo hablan en distintas partes de Argentina. Y nada, sin más vueltas que dar, vamos a arrancar con estas aproximadamente 36 frases que recopilé, que son lo que yo creo lo más destacado que se menciona y que se maneja actualmente y de hace muchísimo tiempo, obviamente, en mi querida ciudad Corrientes capital y sus alrededores. El correntino no se enamora, se encajeta. El correntino no dice no, sí, dice nape, sí, pe. El correntino no dice ese es borracho, dice ese es cagú. El correntino no dice bien ahí, dice bien copetena, El correntino no dice la gordita o la rellenita, dice esa gorda vieja, El correntino no dice chica o mina, dice tu vaina. El correntino no dice ameo, dice mi gente, mi ADN, mi tejen, mi sangre. El correntino no dice metele pata, dice encajale que puta. El correntino no dice ese galán o ese fachero o algo similar a eso, dice ese es bien guainera, El correntino no dice vamos dale, dice alepe. El correntino no maldice, dice endecí cajeta. El correntino no dice nada más te voy a decir, dice nomás te digo, Una breve aclaración para continuar con esto: nae y nio son palabras agregadas normalmente a casi cualquier oración que diga un correntino. El correntino no te dice qué agrandado que sos, te dice qué fantasma que sos, El correntino no te dice qué tiene de malo, te dice ¿y qué pa, El correntino no dice amigo, dice chamigo. El correntino no se lamenta, dice ¿y qué tal amas, El correntino no dice pobrecito o algo similar, dice El correntino no dice ya fue, dice ¿ya taño? El correntino no dice le entra o entra, dice le encaja que puta. El correntino no dice dice ta. El correntino no dice trae la bicicleta, dice trae la balona. El correntino domina tanto el inglés que dice frases como esta: ya ni catalogio. El correntino no dice palabras como mentira o supuestamente, dice angaú. El correntino no se queda en su casa, dice se acobacha en su rancho. En Corrientes no dicen como que no, dicen ane. El correntino o en Corrientes no dicen cuidado,
dicen, ¡Chaque! ¡Quecha! El correntino no te va a decir, deja de molestarme, te va a decir, ¡ja, pinchá la pelota! El correntino no dice, quédate quieto, dice, ¡quédate pequeto! El correntino o el Corrientes normalmente no usan la palabra puto, sino usan redondo o balín. Y tengo que hacer una aclaración con esto. Hubo un tiempo, muchísimo tiempo, que ahora recién empezaron a joder con esto, que cuando un correntino a otro se veían de lejos, por decirlo así, a tono de broma, y si eran de mucha confianza, se miraban y se hacían así, que esto quería decir, vos sos redondo o vos sos puto, justamente. El correntino no dice, hey, ¿cómo estás? O hola, ¿cómo estás? Dice, ¿qué? El correntino no dice, ese hombre está armado o algo similar, te dice, ese está calzado, ¿eh? El correntino no te dice, hey, ¿cómo estás? O hola, ¿cómo estás? Te dice, ¿qué pa' mi rey? El correntino no te dice la posta o la afirmación de algo similar como la posta, te dice, la gaitea, ¿no? El correntino no te dice, tenés un peso, te dice, ¿tenés un pay? Para el correntino no es Facebook, sino más bien Facebook. Cuando el correntino se sorprende, te dice, ¿peina? Y bien, gente, estas son algunas de las frases más usadas en lo que es el habitual de estar o vivir o ser un correntino, como hablar como correntino justamente. Algunas palabras se usan alrededor de lo que es otras provincias, ya sea Chaco, Formosa, Misiones, Entre Ríos, bueno, todo ese globo que es normalmente el litoral argentino, se usan algunas de las cosas que mencioné. No en todos, algunos lugares varían y es justamente en otros videos donde te voy a estar tratando esta temática justamente de cómo hablan los diferentes argentinos, justamente, ¿no? Para no mostrarte tanto lo que es Buenos Aires, ¿no? Entonces, para que conozcas cómo se hablan en el resto del país. Por otro lado, lo único que yo te pido es que te suscribas al canal, si te gustó el video lo compartas y esperes a otros videos que suelo hacer, que bueno, ahora arrancamos con una nueva escenario, como ven, todo esto es nuevo. Nada, gente, si quieren, le gusta o le apetece o quieren saber de bandas de rock y similares, bueno, les recomiendo mi otro canal que se llama Territorio Rock, justamente acá lo están viendo en pantalla, que pasen por ahí, ahí van a encontrar entrevistas de bandas, noticias de bandas, etcétera, todo lo que tenga que ver con el mundo del rock y metal, dirigido por quienes habla justamente, así que si les apetece, no hay ningún drama. Ahora, mis redes sociales las están acá abajo y pueden ver cuando quieran y seguirme, obviamente. Sin más que decir, me voy despidiendo de este video. Si les gustó, vamos de vuelta. Like, suscribirse, compartir, manito arriba, todas las cosas que ustedes ya saben. Mi nombre es Gustavo Alegre, me dicen el Justi, y nos estaremos viendo en otros videos. Bye.